Good evening. Good evening, teacher. Hello, how was your day? Fine, and you? Fine. You will have holidays. You will Okay. go to vacation. So you have to be Sí, happy. ya casi, teacher. Ya casi las vacaciones. Vacation, great time. Do you work, Erika? ¿Manda, teacher? Do you work? No. No, you don't Por work. el momento no, estoy buscando. Ah, okay. And what do you used to do? ¿Qué suele hacer? What do Es you que se used corta. to What do you used to do? Creo que te está dando problemas el audífono. Ponete el otro. Ponete los dos. Porque es probable que ya te está dando problemas. No te has, ajá. Señales que está mal. Ah, okay. Sí. Son clásicos. Pues yo en ese momento, bueno, este año me gradué de licenciada ¿De en qué? en administración de empresa. Ok, entonces ahorita me encuentro en esa etapa de mudar mis hojas de vida diferentes. ¿Y por qué no haces un emprendedurismo? Sí, también estaba pensando, o sea, pero aquí donde yo vivo, bueno, en esta ciudad, hay muchos negocios ya y yo digo, tengo que ver alguna idea de algo de que no se repita, pues. ¿Y qué tipo de negocios hay donde vivís? Sensuntepeque Cabaña. Sensuntepeque, ajá, ¿y qué es lo que hay ahí? Pues aquí hay que mucha venta de ropa, de comida, postres. Entonces tengo que ir pensando más o menos una idea de un negocio de que, pues sí, me dé, ¿verdad? Tengo que hacer un estudio de mercado y ver todo eso. Ajá. Y cerca ahí no hay, digamos, fruta que se desperdicie. Fruta que se desperdicie. Creo que no. Así, mangos y cosas así, que la gente ni los recoge. Pues, bueno, en nuestras casas tenemos, ¿verdad? Lo que son frutas, digamos así, como mangos y todo eso, pero es por temporada, pa. Sí, no, pues sí. Pero ya, pero así que haya un lugar donde no. ¿Y consumís todos los mangos que caen o se desperdician? No, se regalan también. Ah, regalás. ¿Y por qué no haces así algo de conservas? Ah, consérvate, ajá, de, como de fruta, ¿verdad? Ajá. O sea, se hace la conserva y se va guardando en botes de vidrio. Y eso se vende, ¿verdad? O sea, ya sea en forma de jaleas o cualquier tipo de dulce. Yo probé una vez de mango. Igual estaba pensando en un postre. Que Ah, de habían, mango. ¿cómo se llama? Como puesto a deshidratar el mango, los pedazos de mango, los habían puesto a deshidratar y les habían puesto paprika. Entonces era como chilito, pero con el sabor del mango, bien bueno. Entonces, pues sí, hay que rebuscarse uno. Ver qué se inventa, o sea, algo que sea nuevo también y llamativo. Exacto. Sí, así que ahí vamos a ver. Tengo muchas ideas, pero tengo que ponerlas en concreto y, Sí. como le digo, hacer un estudio de mercado para ver también qué de verdad. Ajá. No, pero en el caso de lo que yo te estoy diciendo, no necesitas hacer estudio de mercado, sino que hacer las cosas y ver si se venden.
Sí, también. Se prueba a ver si Exacto. tiene éxito. Exacto. Y también ese tipo de cosas los compran en el extranjero. ¿Verdad? Good Sí, evening, sí. everybody. Good evening. How are you? Fine. Aquí, dando ideas. I'm Good. here Good. You are one of our stars. again. Okay. Thank you. How was your day? It was fine. Okay. Very busy in my job. Okay. But with the little children, you are never, you never had today's the same. They are always improving something else. Okay. Yes. Now we are in lesson 10. Yes, we are in lesson 10. Okay. And we have been seeing cognouns and non-cognouns and the use of any and the use of some. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. Repeat after me. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. Bueno, acordémonos que dijimos que some puede ser ocupado tanto para preguntas como para la forma afirmativa, ¿verdad? Y any puede ser pregunta y negativa. Entonces, some y any pueden ser usados como preguntas, pero some solo afirmativas. Y any solo negativas. ¿Ok? Sí, sí, nosotros decimos que queremos comprar o necesitamos o queremos obtener una botella de agua, una taza de café. Puede decir a bottle of water o puede decir some water. ¿Y cómo lo digo? I need some water or I need a bottle of water. Dependiendo si usted quiere ser específica de que solo quiere una botella de agua, entonces I need a bottle of water o si necesita dos, two bottles of water. Pero si quiere decir que quiere agua, entonces I need some water. Independientemente cuánto le lleven. ¿Verdad? Sí. Ok, o sea que si quiero las botellas, tengo que decir específica, una o dos, o sí, la cantidad de botellas que quiere. Pero si quiero, o si no quiere especificar la cantidad de botellas, solo dice some bottles of water. Algunas botellas de agua. Y lo mismo con el café. I need some, podría decir I need some coffee. Puede decir I need some coffee o puede decir I need, dependiendo si lo quiere ya hecho o si lo quiere por hacer. Porque si lo quiere por hacer, acuérdense que se compra por libras. Pero si lo quiere ya hecho, ya es por, solo es para taza. Tomar. Ajá, es por taza. Okay. Thank you. You're welcome. I'll bueno, make aquí a también. Trip. Aquí habíamos dicho I'll make también, a trip the next Saturday. Oh, really? Where are you going? U.S. She wants to practice her English. Yes, pero, I need it. Pero no debería de ir a Estados Unidos, debería de ir mejor a Inglaterra.
Créame que ya he tenido buenas aventuras con el idioma. Me imagino. Pero mire, le voy a Sí. decir una cosa. Lo importante es no tenerle miedo al idioma. Úselo. O sea, la gente le va a entender. Sí, le Úselo. tengo una anécdota. La primera vez que yo fui, pensaba en el regreso, porque le digo a mi pariente, me voy a perder, le digo yo, no sé cómo. Bueno, la cuestión es que como decimos en buen salvadoreño, me le pegué a una azafata, a una señora, no hablaba nada de español. Entonces, sí, le digo yo, porque tenía que ir en un trencito hasta la salida o hasta el sector donde iba a abordar el transporte. Entonces, y me dice, y yo le digo a la señora, mire, y estoy, me dice mi pariente, usted solo diga que busca el, I'm looking for the gate número tal. Entonces, eso le dije a la señora, yo le dije, no. I can speak English very well. Y se me queda viendo como que dice, está hablando, ¿verdad? Y dice que no Exacto. puede. ¿Cómo es que dice que no puede? Y peor con, mire, peor con ese acento londinense. Ya va. Oh, pero me auxilió mucho, me dijo, cuando crea, a mí me han gustado mucho siempre las canciones en inglés, practicarlas, siempre, siempre, desde joven. Entonces me acordé de un tema, de una canción. Solo me dijo ella, follow me. Sígame. Entonces, entonces yo la entendí cuando me dijo, cuando lleguemos al top, al tope o arriba de la escalera, me dijo, ella iba a ir hacia la izquierda y yo a la derecha. Y entonces ahí estaba lo que yo necesitaba. Bye. Entonces, y ¿Ya solo me ve? dijo, follow me, y me acordé de la canción, No se del tema de la canción. perdió, ya ve, y para lo que No. le sirvió la canción. Mire, Sí, pero sí es necesario, a mí las sí, canciones súper me han necesario. ayudado hasta en los exámenes, porque me acuerdo que en la época en que empezaba yo a aprender inglés, salió la canción aquella que dice, A penny for your thoughts, a nickel for a kiss, a dime if you tell me that you love me. Y entonces, y nos estaban haciendo examen sobre eso. Que era un centavo, cómo se decía centavo, cómo se decía 5 centavos y cómo se decía 10 centavos. ¿Verdad? Y entonces y me acordé, a penny for your thoughts, penny, 1 centavo. A níquel por aquí, níquel, 5 centavos. Sí. Es interesante y sí sirve muchísimo. Entonces, por eso le hacía la pregunta. A veces uno quiere un café, quiere una botella de agua, Sí, o con sea, si agua. usted quiere una botella, dice, a bottle of water, please. Más hoy que no lo dejan entrar a uno sus propias botellas. Sí. Ok. Sí, vamos a practicar algo ahí cuando se dé la oportunidad. Siempre Claro, sirve, y lo va a siempre hacer sirve. muy bien, ya va a ver. Ok, Muchas gracias. let's continue. Then, Okay. we have the countnouns and the non-countnouns, the specific and the general. An egg, eggs. A sandwich, sandwiches. Non-countnouns, bread and lemonade. O sea, acuérdense que dijimos que los non-countnouns son todos los que son los líquidos y también cosas así Como cereales. como cereales, que es bastante, ¿verdad? Y que cuesta estar contándolo. Entonces, todos esos. Y otra peculiaridad que tienen es que no tienen plural. Entonces, si usted ve una palabra que indica así cantidad de algo y que no puede tener plural, que no tiene plural, que no se le conoce plural, entonces ya sabe usted que es un non-countnoun. Bien, entonces, someone to read the objective, please. Instructions. Esa es. Instructions. No, no, no es, no se mira el Quiero ver. no se mira lo que estoy. No. Permítanme. No, teacher, no se ve.
Se ha quedado la pantalla. Instrucciones. Se ha quedado la pantalla. Hoy sí. Hoy sí. Ok. Yes. Ok. Y yo pensando que era yo, teacher, me salí otra vez y volví a entrar. No, y yo como lo puse a compartir y vi que ahí estaba, dije, ya se está viendo, pero es que las señales nos matan. Vaya, démosle. Ajá. ¿Quién me lo iba a leer? Yo, Claudia. Okay, go ahead. By the end of this class, you will learn about common breakfast foods and different countries. Pardon. Mm-hmm. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural difference in food. Okay. Have you ever known about different types of breakfast in different countries? ¿Algunas veces se han enterado de diferentes tipos de desayunos en diferentes países? Sí. Ajá. Por ejemplo, ¿cuáles? En República Dominicana comen cerdo o carne en el desayuno. Algo así, no sé si a eso se refiere, Kicha. Ajá, ajá. O pescado. En el desayuno, a nosotras como que es un poquito pesado, creo yo. Sí, no, yo hago eso, si acaso en el almuerzo. Claro, pero no en el desayuno. Es más, el desayuno a mí me gusta hacerlo bastante ligero. Es más, cuando estaba pequeña, lo más que hacía era tomarme la leche y el jugo de naranja, ¿verdad? Pero no comer pesado. Venía a comer ya a la hora del recreo, que me comía mi sándwich, pero no, a buena mañana no se me levantaba el hambre. ¿Verdad? Entonces, what I have heard is about American breakfast, que normalmente lo que le ponen a uno es orange juice and coffee. Mm-hmm. That's the American breakfast. Bacon. Uh-huh. Mm-hmm. Yes, sometimes bacon. Pancakes. Yes, pancakes. Now, repeat after me. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? The United States. The United States. The United States. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam or jelly. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre jam y jelly? No. Vaya, ambas son como jaleas, pero la jalea que se llama jam es la que tiene hasta la frutita, ¿verdad? Y la jelly es aquella que se mira así como transparentada, que es más como que solo fuera con el colorante. Y se mira como que fuera una gelatina, así como transparentada. Esa es la jelly, que no tiene la fruta, ¿verdad? Como que la hacen coladita. Entonces, esa es la jelly. En cambio, el jam es aquella que tiene hasta los pedacitos de fruta. Ese es el jam. Entonces, esa es la diferencia entre jam y jelly. Ambas son jaleas, pero una es la que llamamos mermelada y la otra es jalea, ¿verdad? Mm. Entonces, la mermelada es la que tiene hasta los pedacitos de fruta ahí. Bien, hoy Japón. Fish. Rice. Soup. Pickles.
Pickles. Green tea. Green tea. Yo creo que aquí en pickles me hace falta una K. La veo raro. Pickles. Mírenme cómo se dice pickles. ¿Cómo se escribe? Pepinillo. Ajá, pepinillo. Faltaría una K. ¿Verdad que falta la K? Ajá, ya decía yo. Gracias. No, no, si es que no en balde. Uno lee y uno dice, algo falta ahí. Bien, gracias. En green tea. Entonces, imagínense lo que comen en desayuno en Japón. Fish, rice, soup, pickles, and green tea. O sea, yo en todo caso sería un almuerzo eso. Pero bueno. Now, in Mexico. Mexico. Eggs. Mexico. Eggs. Beans. Beans. Tortillas. Tortillas. Fresh fruit. Fresh fruit. Sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Coffee with milk. Coffee with milk. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaba, a mí me acostumbró mi abuelita a tomar la leche, pero bien, bien oscurita, de café. O sea, leche con café, pero bien oscurita. Ay, me fascinaba la leche así. Y lo que hacía era que le ponía pan francés así, chuponeadito. Me decían, vos como que fuera san migueleña, me decían, ay, es que es rico. No, el de México se parece un poquito más a lo que podríamos comer en el desayuno los salvadoreños, ¿verdad? Yo siento más que el clásico desayuno salvadoreño sería beans de cualquier forma, porque nos gusta ya sea así lo que llamamos los frijolitos aguaditos o también los enteros así solo salcochados. También nos gusta frijoles con arroz. También nos gustan los frijoles guisados. Frijoles guisados es así que le echan, que le hacen una como entomatada y ahí ponen los frijoles así enteros, en pala, y los cocinan así. Y ya sea que los dejen así o que les pongan ya sea carne arroz molida para hacer el chili, carne molida. O si no, salchichas así picaditas, ¿verdad? O salchichas en rodajas. Como me pongan los frijoles, yo me los como. Ahí me fascina. Entonces, y otra cosa que es clásico para nosotros es los plátanos fritos, ¿verdad? ¿Cómo se dice plátano frito ahí en inglés? Sería fried bananas o fried plantain, ¿verdad? Es que yo una vez quise decir eso, fried bananas, y no entendía. No, es que ellos ¿cómo se llama? Ellos no hacen la diferencia entre lo que es el plátano y el guineo. O sea, para ellos banana es banana. Entonces, ellos no ven la diferencia entre lo que es plátano y guineo. O sea, no, y para nosotros el guineo se come así nomás, ¿verdad? No hay necesidad de cocinarlo. Y el plátano siempre se tiene que cocinar, para mí, ¿verdad? Entonces, pero para ellos es lo mismo, la banana es banana. Entonces, en Estados Unidos casi nunca he visto que hagan plátano frito. Ya lo venden en la caja, en unas cajas. Ah. Ok. Las rebanaditas. No. Tiene un nombre, pero no me acuerdo usted. Tiene un nombre particular las cajitas. Ah. Solo de. Cuando vuelva a ir y se fíjese el nombre para decirnos. Que ven, le queda de tarea. Me queda de tarea. Le voy a traer una averiguar foto. Cómo se dice. Ahí le voy a mandar la foto. De acuerdo. Ok. Now, fish for breakfast. Fish for breakfast. Esto es la conversación.
primero se la voy a leer todo, después lo vamos a repetir entre todos y después nos quedamos con volunteers. Now, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. ¿Entendieron todo el vocabulario? Yes. Yes. Okay. Pero, ¿qué dijeron? No es conmigo. Okay. Repeat after me. Let's have breakfast together. Let's have breakfast together on Sunday. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Right. Aquí está otra vez. ¿Se acuerdan que me dijeron por qué si son varios lo ocupan como que fuera tercera persona? Si se fijan ahí dice my family. Entonces sabemos que mi familia son bastante gente, ¿verdad? Por lo menos son más de dos. Entonces, pero en este caso están tomando a familia como un como una totalidad, ¿verdad? Entonces se trata como que fuera tercera persona del singular. ¿Verdad? O sea, ¿cómo es que se llaman estos nombres en español? Se me olvidó buscarlos. Eran nombres. Que dan a entender que son varios, pero tengo que buscar. Se les dice que es como cuando decimos cardumen y cosas así. Bien. Entonces, really, what do you have? What do you have? We usually have fish. And rice and soup. Rice and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Okay. Now, volunteers. Okay, los dos que ya subieron las manos, ¿quiénes son? Betty y Claudia. Betty first and then Claudia. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Háganme un favor, los que no están participando, pónganse en mute. Solo dejemos a las dos personas que están hablando. Gracias.
Okay. Eat for breakfast back to yesterday. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like fried meat. Okay, thank you. Other two volunteers, please. Yo, Claudia Salazar. Okay, Claudia Salazar and Carmen Elena Álvarez. First, okay. Claudia and then Carmen Elena. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Solo hubo algo aquí. Soup. Repeat, soup. 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 Okay, thank you. Soup. Now, other two volunteers, please. Mire, esto que les he puesto aquí es en serio un desayuno japonés, ¿verdad? Esto que ven aquí en la foto. Edgar Arita, en who else? ¿Quién va además de Edgar? Elsa. Ok, go ahead. Inicio yo. ¿Sí? Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, that's interesting. Interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. Okay, thank you. That's interesting. Okay, two other volunteers, please. Me, teacher. Okay, go ahead. Me. Who teacher. Else? Erica and who else? Brenda. Brenda, okay. Erica first and then Brenda. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? But what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Other two volunteers, please. Hello. Me, teacher. Okay. Elida Sarai.
And who else? Don Edgar. Elida and Don Edgar. Okay. Okay. ¿Quién empieza? Elida primero. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? Why? Usually have fish, rice, and soup. Oops. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I'd like to try new things. Okay, thank you. Repeat, please. Together on Sunday. Together on Sunday. My family always. My family always. Japanese style. Japanese style. Usually. Okay, thank you. Other two volunteers, please. Otros dos voluntarios. Carmen Elena Hernández. Who else? Brenda, okay. First, Miss Hernández, and then Brenda. Hello. Perdón, hoy sí. El volumen lo tenía. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Now, please repeat. Really? Really? Mm-hmm. Really? And soup. Soup. And soup. Cuando miran really? O es soup, como una U larga. Soup. Soup. Cuando ustedes dicen soup, es como que fuera jabón. S-O-A-P. ¿Verdad? Si usted dice soup, es jabón. Este es soup. ¿Ok? Lo importante, imagínese que usted dice, quiero que me traiga soup, le van a llevar jabón. ¿Verdad? Entonces, si usted lo que quiere es soup, entonces es soup. ¿Ok? Yeah. Other two volunteers, please. Me, teacher. Ok, don Carlos. And who else? Me. Okay, go ahead. First, Don Carlos, and then you. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Hey, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's it.
Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you very much. Okay, I guess that is enough. Or, ¿alguien más quiere continuar o pasamos para la siguiente? Me ha gustado escucharlos, lo han estado haciendo bastante bien. Ok, what do you have for breakfast? Repeat, please. What do you have for breakfast? Example. I have an omelette. I have an omelette. Some bread. And a glass of milk. And a glass of milk. ¿Saben ustedes qué es un omelette? No. Es una tortilla de huevo. De huevo. Puede llevar vegetales. Sí. Yo lo hago de esta forma. En un bol pongo dos huevos, porque una buena omelette siempre va a llevar dos huevos. Entonces pongo dos huevos y los revuelvo con un tenedor, ¿verdad? Que queden bien revueltitos. Entonces ahí mismo le he hecho, ya sea que le voy a echar sal, pero, o lo que sea, pero a mí me gusta hacerlo más que todo con consomé de pollo. Entonces le pongo consomé de pollo, lo revuelvo bien. Entonces eso, he puesto mantequilla a derretir en un fry pan, ¿verdad? Butter in a fry pan, pero a fuego bien bajito para que no se queme. Y entonces le dejo ir el huevo, ¿verdad? Y entonces sin tocarlo. Entonces que se cocine solito el huevo ahí. Y después ya tengo picado tomate, cebolla, chile verde. Algunas veces le quiero poner jamón, le pongo jamón. Algunas veces le quiero poner queso, también tengo el queso. Un día de esto se me ocurrió hacer, porque leí en uno de los libros hace rato, que hacían una fruit omelette. Y que en lugar de echarle sal al huevo, le echaba azúcar. Y en lugar de ponerle de los otros vegetales, le ponía frutas. O sea, le ponía, en mi caso le puse piña, banana y creo que fresa. Entonces eso picadito así, ¿verdad? Y se lo puse en medio, se le pone así en medio y después se cierra de derecha y de izquierda a que quede como que fuera un taco, ¿verdad? Y entonces y ya se sirve en el plato. Entonces la comida queda así en la parte de en medio y usted la cierra aquí y lo cierra aquí, le queda como taco y así se sirve. Entonces, a mí me fascinan las omelettes y a mis hijos también. Bien. Vamos con ¿y ustedes qué suelen comer en los desayunos? Ay, tan ricos. Miren, sí. No es por nada, pero ya no es comida de pobre comer frijoles. Ya no es comida de pobre o los frijoles están caros. Y cuesta hallar. Cuesta hallar que sean buenos. Aquí en Panamá me he hecho haragana. Porque allá en El Salvador, el día que poníamos a cocer los frijoles, al siguiente día siempre hacíamos sopa. ¿Verdad? Y la sopa me gustaba con plátano, con masitas. Y le ponía también huizquil, pipián, la sopa de frijoles. Rica la sopita. Y
Aquí no, aquí siempre compramos solo las latas, pero de uno que se llama la costeña. Y que son frijoles enteros negros, la costeña. ¿Cómo se llama? Y honestamente yo siento que para no estar con el problema de que algunas veces le salen duros los frijoles a uno, para no estar con el problema de que se gasta el montón de gas en estarlos cocinando y que después si se le olvida hervirlos, se le arruinan, y si se les olvida apagarlos, se le queman, ¿verdad? Entonces, con esas latitas, solo sacamos las latitas que vamos a necesitar y se hacen las latitas al día y ya estuvo. Teacher, how many times you live in Panama? How long? ¿Cómo sería la pregunta? How long have you lived in Panama? How long do you live in Panama? I have lived in Panama for 4 years. 4 years. Okay. Me vine antes de que llegara Bukele. Y yo le decía a mi hermano, espérate, no me lleves todavía. Vamos a tener un nuevo presidente y las cosas van a cambiar. Me decía, sí, ese presidente ni siquiera partido tiene, me decía mi hermano. No creía mi hermano que iba a tener nuevo presidente. Pero Panamá es hermoso, Panamá es tan bonito para vivir realmente. Si algún día me fuera para Panamá. Ay, hija, pero véngase ya decidida a no trabajar. Ajá. Véngase ya. Sí, porque es que viera cómo cuesta encontrar trabajo. O sea, trabajo. ¿Cómo acá? Trabajo de lo que uno ha estudiado. Claro, claro. ¿Verdad? Porque yo vine e incluso saqué inmediatamente mi maestría. Pero bueno, como también vino la pandemia, ¿verdad? Eso le ha arruinado a uno todo. Porque a mí me dieron el diploma. O sea, yo terminé en diciembre del 2019. Y me dieron el título en marzo del 2020. Ya casi por cerrar todo. Sí. Entonces, bueno, me costó. Porque no me sellaron el título. Y ellos se me tenían que haber puesto un sello para irlo a autenticar. Porque como soy extranjera. Claro. Entonces, bueno, un solo relajo. La cosa es que yo creo que todavía ese bendito sello no me lo han puesto. Pero la abogada logró demostrar que como está cerrada la universidad. Entonces, y que nadie se hace cargo de sellar eso. Que se lo aceptaran así, y así me ha estado haciendo los trámites. Entonces, supuestamente, ahorita en agosto me van a dar ya mis papeles para yo tener permiso de trabajar. Pero para conseguir permiso de trabajo tengo que pagar $2,000. ¡Wow! Para el permiso de trabajo. Por eso le digo, venga ya con la mentalidad de que va a venir a pasar aquí ya jubilada, qué sé yo, así. Sí. ¿Me entiende? Sí. Pero de que va a querer venir a hacer una vida para trabajar, es duro. Es duro. Sí. Pero imagínese que yo en El Salvador tenía hasta 3 trabajos y aquí no tengo ni uno. Claro. Yo me siento que yo de mi mera gana, qué tiempo me hubiera regresado a mi país. Pero como me hicieron vender mis 2 casas, ¿a dónde me regreso? Híjole, sí. Sí, es de paciencia nada más. Primero Dios, se logre componer todo esto de la pandemia que no ha ayudado también. Mire, y si no, de todos modos, yo ya estoy viendo de cómo hago por lo menos vivero de frutales aquí. Sí. Entonces, con todas las semillas que mi mamá desperdicia, que sale con jugo naranja y todo eso, estoy haciendo mis, ¿cómo se llama? Su vivero. Mi viverito de ¿cómo se llama? De frutales. Eso me voy a poner a vender. Sí. Eso sí. Me voy a poner a vender porque de que voy a estar de demen toda la vida no me gusta. Claro. Desde que murió mi papá yo he trabajado. Y entonces, y me he valido por mí misma.
Y estar así de solo de ahí, no, no, no me gusta. Nunca he servido para eso. Now, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Los adverbs of frequency son los adverbios que dan a entender qué tan frecuentemente hacemos una acción. Por ejemplo, si usted se baña todos los días, usted dice, I always have a shower. ¿Verdad? Si usted se cepilla los dientes tres veces, también, ¿verdad? I usually brush my teeth. ¿Verdad? Cosas así. Entonces, vamos a ver los adverbs. Vaya, repeat after me. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Never. 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 Vaya, estas son las más utilizadas, ¿verdad? Hay otras que quedan entre medio, ¿verdad? Pero estas son las más comunes. Y, por ejemplo, always significa siempre. Never significa nunca, ¿verdad? Y los demás son como en degrees, o sea, como los grados de frecuencia. Entonces, por ejemplo, I always eat breakfast. I always eat breakfast. Repeat, please. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. He often eats breakfast. He often eats breakfast. We sometimes eat breakfast. You hardly ever eat breakfast. They never eat breakfast. Do you ever have fruit for breakfast? Yes, I always do. Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Okay. Ever have. Right. Entonces ahora, do you ever have fish for breakfast? Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Entonces, aquí está como los porcentajes, como para que ustedes se ubiquen cuándo es que van a usar cada cosa. Por ejemplo, always es el 100%. O sea, que siempre, siempre, siempre. Usually es el 80%. O sea, que es bastante frecuente, pero no es siempre. Often, 70%. O sea, un poquito menos que usually. Sometimes, 50%. O sea, mitad y mitad, ¿verdad? Hardly ever es 25%. Y never es 0%. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a eso, van a hablar ustedes con respecto a su la frecuencia con la que ustedes comen algo. Entonces, poniendo en uso estos frequency adverbs. Por ejemplo,
Bueno, esto no tiene nada que ver con la comida, porque dice, I never smoke, nunca fumo. I always take a shower, siempre me baño, ¿verdad? Entonces, pero digamos, con respecto a comida, I always drink water, siempre tomo agua, ¿verdad? I usually have breakfast. Usualmente desayuno. Hay gente que cree que porque no come en la mañana, entonces no está desayunando. Y les digo, disculpen, pero usted desayuna cuando usted come por primera vez en el día, independientemente a la hora que lo haga. Porque vaya, por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar del Ramadán? El Ramadán es un periodo de 40 días en el que ayunan todos los musulmanes. Entonces ellos, yo creo que para en estas épocas es que lo hacen. Durante esos 40 días ellos no comen desayuno ni almuerzo. Vienen a comer hasta la cena, ¿verdad? Entonces ahí rompen el ayuno. Pero ahí están desayunando porque ahí están rompiendo el ayuno. Entonces la primera comida que usted haga en el día, ese es el desayuno. Pero es para tu signo solar. Vale, entonces ahora preparen cosas así de always, usually, often, sometimes, hardly ever y never con respecto a la comida de ustedes. Por ejemplo, ¿qué es algo que yo nunca he comido? Ah, ya sé. I never have, ¿cómo se le llaman esto? Ay, se me ha ido el nombre. Que es sangre coagulada de cerdo. Moronga. I never have eaten moronga. Nunca he comido moronga. ¿Verdad? I hardly ever drink ¿cómo se llamaba este? Fresco de carao. El fresco de carao. Y ese es buenísimo para subir los niveles de ¿cómo se llama? De hierro en la sangre. El carao. ¿Verdad? Vale, entonces hagan sus oraciones y nos las comparten cuando ya la tengan. ¿Cuál es la oración? Oraciones hablando así sobre usando estos porcentajes. ¿Ve? Algo que usted siempre ha comido, algo que usualmente come, algo que come frecuentemente, algo que come de vez en cuando, algo que casi nunca ha comido y algo que nunca ha comido. Ok, teacher, for example, I always drink coffee. Erika. Se quedó frisada, Erika. Sí, así sería. I always drink coffee. Ajá. ¿Me escucha hoy? Sí. Sí, hoy sí. Es que se quedó frisada. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Hardly. 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 Ah, ok. I hardly ever eat fish for lunch. Ajá. ¿Y a qué hora come el pescado? Early significa, es que no sé si hardly ever. Hardly. Es con hardly ever, casi nunca. Casi nunca, ¿verdad? Ajá. Casi nunca. Ajá. O sea, casi nunca lo como en el almuerzo, pues, o sea. O sea, casi nunca come pescado. Ajá, no. Eso, ajá. Exacto. Ya, yeah, ok. Yo creí que ya estaba comiendo desayuno. No. I never eat white beans.
I never eat fried beans. Y beans es con B-E-A. Beans. Esos los frijoles blancos son riquísimos, pero hay que saberlos hacer porque si no son una bomba al estómago. How do you say arroz frito? Fried rice. Okay. Uh-huh. I hardly ever fried rice. No, I hardly ever eat fried rice. I hardly ever eat fried rice. Mm-hmm. Thank you. How do you say atún, teacher? Tuna. Tuna. Mm-hmm. I never drink Coca-Cola. Good. I never eat tuna. Nunca he comido tuna. Me de la que le han puesto en el pez. Never. Pero mire, fíjese que a mí por lo menos me gusta hacer, a mí me gusta hacer una ensalada de atún que queda riquísima para comer en sándwiches. Se agarra la latita de atún, se le saca el agua. Y después usted pica cebolla, cilantro, cebolla, cilantro, también puede ponerle apio, bien picadito, cebolla, cilantro y apio, eso lo revuelve con el atún y le echa un poquito de mayonesa, es la cosa más rica, agarra usted eso y lo pone en los panes y ahí va, es lo que llaman ensalada de atún. En otros lugares uno se tiene que acostumbrar a comer así. Ajá. Por ejemplo, me estaba riendo de lo que pone el muchacho aquí de I never drink Coca-Cola. A mí tampoco nunca me ha gustado la Coca-Cola, nunca. Y como yo he sido embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Bien me acuerdo que desde el primero me dijo el doctor, no debe de tomar Coca-Cola. Ay, no se preocupe, que a mí ni me gusta esa tontera, ¿verdad? Y miren, van a creer que me daban unos deseos, pero horribles, de tomar Coca-Cola, pero unos deseos espantosos. Y yo, ¿cómo es posible si a mí no me gusta la Coca-Cola? Que me estén dando deseos de tomar Coca-Cola cuando a mí no me gusta. Y entonces, como yo sabía que me hacía daño a mí y al niño, entonces agarraba el poco de Coca-Cola, lo detenía en la boca, que sentía hasta el cosquilleo de la soda y todo eso, lo retenía un ratito ahí en la boca y hasta que ya se ponía hasta calientito y ya después lo escupía para no tragármelo. Y dicho, solo Coca-Cola toma. Entonces le digo yo, imagínate, me tenías como que era Ratatouille, le digo yo, que tú eras el que deseaba la Coca-Cola y me hacías que yo la deseara para tomársela. I hardly ever eat beets. Beets, estas son las ¿cómo se llama? Remolacha. No, la remolacha, decir. La remolacha. Y es buenísima para la sangre y para el hígado. La remolacha, o sea, si usted padece del hígado, coma remolacha, es buenísimo para eso, le purifica la sangre. I never have soup for dinner. Ajá, no, para cena, sopa, como que no mucho, a mí me gusta en el almuerzo. No, una pregunta, ¿es have never o never have? Con el verbo en participio. I never have, I have never, I never have had. Nunca he comido. Uh-huh. Uh-huh. I never have. I never have ate garrobo. I never have eaten garrobo. Es el participio. El pasado, ¿no? Participio, así es. I never have eaten
Garrobo. Garrobo. Ajá. Sí. Mire, de lo que se ha perdido. Ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? En Sacamil. Ahí por donde está la estación de policía de Sacamil. Enfrente hay una que se llama El Sopón, algo así. Miren, venden una sopa de garrobo tan rica. Consomé de garrobo. Yo me acuerdo que estaba en esa época, yo estudiaba en tres lugares, trabajaba en tres lugares y estaba embarazada. Entonces, y estudiaba todo el sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la Universidad Modular Abierta. De ahí agarrábamos a la hora que nos daban la hora de almuerzo, de ahí agarrábamos y nos íbamos al sopón ese de Sacamil, y yo a tomar mi garrobo para restaurar la energía. Buenísimo, buenísimo. Los bichitos me salieron bien, bien sanitos, ¿verdad? Por el garrobo. Le recomiendo que tome, aunque sea una vez en la vida, sopa de garrobo. Es buena. Y es bien, o sea, usted va a sentir que toda la energía que le da. Vamos a hacer lo posible. Y es con solo saber que no es lo conocido. Lo ya, usual. Sí, ya. Sí, ya le da uno así cierto. Cierta desconfianza con la comida, pero bueno. Sí, dicen que es muy delicioso, sí, sí. es que la cosa es esta. Yo también era bastante picky, pero media vez la probé. Ya le digo, no había sábado de Dios que no fuera a tomar la sopa. Hasta ya media vez me miraban llegar, ya sabían que era lo que iba a pedir. Miren qué bonitas están las oraciones que han hecho. Me alegro porque estamos saliendo adelante. Bien, vamos a ver la otra. Esta es como la fórmula. Va sujeto, el adverb of frequency, el verbo y el complemento. I always eat breakfast. I sometimes eat breakfast. Solo que y así con todas las frequency adverbs. Pero está la excepción del sometimes, que el sometimes puede ir al principio, puede ir después del sujeto y puede ir al final. ¿Verdad? O sea, esa es la excepción, el sometimes. Pero todos los otros van después del sujeto y antes del verbo. ¿Sí? Bien, corazones, entonces nos estamos viendo después de vacaciones. Acuérdense que solo una semana de vacaciones. El siguiente lunes nos vemos, ¿ok? See you. Y acuérdense que vamos a estar de vacaciones solo de Zoom. En WhatsApp, ahí estamos siempre, ¿verdad? 24/7. Y en la plataforma, esa pueden trabajarla, pueden terminarla, ¿verdad? Es más, les recomendaría que la terminaran. Hay gente que ya las terminó. Y ahora sí ya está arreglado el diploma, teacher. Ya está con el año. Ah, ya está correcto. Con el año. Vaya, magnífico. Más motivación todavía. Terminen, ¿verdad? Esto hoy, para que tengan una vacación tranquilos y sí. Ya solo se dediquen a disfrutar la clase de Zoom. Yo he mandado, teacher, el formulario para el próximo curso, pero no me han contestado si lo recibieron. Como son varios y lo van revisando por orden, pero usted siga trabajando, porque acuérdese que también, aunque lo reciban, si usted no tiene el 80% de la plataforma, no se lo agarran. Sí, yo ya la terminé. Ah, bueno. Por eso es que va a ir a practicar. Vaya, que tenga un buen viaje. See you. Gracias. See you. Bye. 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 Bye.